Tomé la decisión de renunciar a la ponencia de la Ley de Justicia Especial para la Paz en virtud de que desde el inicio de este proceso se había manifestado la posibilidad de que yo fuera el coordinador ponente. Así me lo dijo la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado y con posterioridad, y a pesar de que ya había fungido como coordinador ponente en reuniones en el Ministerio y con los ponentes, después fui notificado de que ya no tenía esa condición. La coordinación de la ponencia tiene la virtud de permitir que uno pueda incluir temas, manejar más o menos el debate, y es obvio que tiene una condición especial frente a los ponentes. Como esa circunstancia no se dio, yo prefiero dar un paso al costado. Entiendo que eso generó incomodidad en el gobierno, o seguramente alguna de las posiciones que yo expresé en las comisiones o en las reuniones de ponentes. De tal manera que doy un paso al costado, no comprometo al partido y obviamente seguiré haciendo las observaciones que considero pertinentes para el mejor suceso de ese proyecto. De igual manera, debo renunciar como negociador en el proceso que lleva el gobierno frente al ELN, porque si en el proceso de la Justicia Especial para la Paz no hay la suficiente confianza, con mayor razón en el proceso para el ELN. Es un tema donde hay mayores elementos de juicio, temas más trascendentales y complejos, y es obvio que si no existe esa confianza al 100%, pues es mejor dar el paso al costado para que el gobierno tome las decisiones que considere convenientes.